Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Libreta cerrada, virome, tensa, con la mirada apretada y la vista al mundo sin vergüenza. Lo que le recomienda serán palabras de conciencia de cada vivencia. Usa la inteligencia y se deja llevar por el mar de ideas que en su cabeza lleva, buscando solo una evidencia que le pueda alertar el despertar del fuego que les puede hacer acercar. Va tramitando la ayuda por colectora y le sobran las horas. Ahora dentro llora el cora y fuma dos más. Va masticando las uñas que tanto adora y no mejora si la joda roba lo que añora en otras costas. La unión hace la fuerza en las rocas de la muralla, pero ahora su mente es su propio campo de batalla. Las reglas son distintas cuando estás lejos de casa y la gorra no le avisa, le amenaza, pasa. Distancia rompe todo lo que no refuerza. Espíritu con cicatrices y heridas abiertas. No basta el tiempo para darle respuestas. Trata de relajarse con la guardia despierta. Esquiva la siesta, respira otra seca y sale a dar otra vuelta. Si le agarra la terca, camina, vuela y truena y se le afloja la tuerca. Cada vez que se acerca, pensar lo que detesta. Calavera sin lágrimas y el alma hecha mierda. La mirada de fuego quemará lo que observa. Piensa, ganes o pierdas, te cortarán las piernas. Por eso conserva su carácter de piedra. Muere su parte tierna y con razón. Su cuerpo está lejos, pero no su corazón. Abrió la libreta, se desahogó, pero sin solución. Porque hay cosas que no se curan con una canción. Encontrar la esencia de uno, y la mayor angustia es traicionarlo.